¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya buenas noches. Bienvenidos a su programa Ser Libre. Y bueno, pues hoy, como siempre, estoy muy contenta de poderlos saludar. Y más en especial este día porque, bueno, por ahí se dieron cuenta que hubo algunos programas donde no estuve presente. Y como estuve comentándoles, pues me fui a Colombia. Estuve en Colombia aprendiendo cosas muy interesantes sobre lo que es estas medicinas sagradas, lo que es la ayahuasca, esta medicina que ha representado un antes y un después para mi vida y también para la vida de aquellos hombres y mujeres y jóvenes que se han acercado a ella. También en esta oportunidad que estuve allá en Colombia, que fue prácticamente un mes, también por ahí les estábamos comentando que iba a estar en la quinta cumbre mundial de periodistas. Y como todos sabemos, cuando nosotros nos encontramos con colegas de diferentes países, que bueno, por fortuna fueron 10 países los que estuvieron presentes, donde se estuvo comentando diferentes temáticas de lo que es el periodismo. Una área también sumamente interesante e importante. E importante para mí porque una vez que yo tengo información, que tengo investigación, que tengo el conocimiento de estas medicinas ancestrales tan sagradas, tan hermosas y tan bonitas para el ser humano, tengo la gran posibilidad y la oportunidad que a través de los micrófonos, a través de los medios de comunicación, yo pueda dar a conocer estas oportunidades que nos entrega la vida. Entonces, en esta quinta cumbre mundial de periodistas que fue en Yopal Casanares, ahí en Colombia, dentro de los amigos, nuevos amigos que conocimos de los diferentes países, de los colegas que estuvieron ahí, hubo un personaje muy interesante que nos estuvo acompañando en esta quinta cumbre. Y él es el príncipe de Camerún, donde pudimos platicar con él, conversar sobre temas muy interesantes, que bueno, dicho sea de paso, él está, no sé si sea la palabra nominado o no, creo que estoy diciendo lo incorrecto, pero él está con la posibilidad de que sea nombrado como Premio Nobel de la Paz. Él trae un proyecto realmente muy interesante en lo que son derechos humanos, y cómo a través de ese recorrido que ha tenido él en su vida, plasma de una manera muy interesante el poder ayudar al ser humano desde todos los aspectos. Algo que a mí me interesó y me llamó mucho la atención cuando pude platicar con él es esa visión también tan interesante que tiene sobre lo que son las medicinas naturales, lo que son las plantas medicinales, y cómo poder conocer a través de personajes como él, pues otra parte de la historia. Entonces, aquí yo quiero compartir una entrevista que le agradezco que haya tenido el tiempo de platicar conmigo sobre diferentes temas, pero este tema de lo que es la medicina natural, que quiero que ustedes lo vean, y agradecer pues desde aquí la oportunidad que a mí me está entregando pues la vida de poder estar en otros países, poder desde mi ámbito profesional poder aprender, poder investigar, poder conocer nuevas culturas, nuevas formas de pensamiento, que eso nos va a enriquecer de manera importante a cada uno de nosotros. Quiero que vean esta entrevista y ahorita regreso y sigo platicando con ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos y tengo un súper, súper honor de que hoy me esté acompañando y pues yo también acompañándolo a él, al príncipe de Camerún, y le voy a pedir que nos regale su nombre. Me llamo Dr. Jean-Louis Vignan, príncipe de la tribu Bantú de Camerún. Muchas gracias, mi querida licenciada Patti Mendoza. Bueno, pues yo quise hablar con él porque ahorita que estamos aquí en lo que es la cumbre mundial de periodistas en Yopal Casanares, en Colombia, hemos tenido la oportunidad de platicar de diferentes temas, diversas áreas, y algo que también es muy importante recalcar es que está nominado
¿Es correcto que se dice nominado? Sí, prenominado. Prenominado al Premio Nobel de la Paz. Ha tenido un recorrido muy amplio ayudando a diferentes sectores de la sociedad. Y yo me encuentro con él y platicamos también sobre lo que es la medicina natural, las medicinas alternativas, y me quedé gratamente sorprendida de saber que es un área que también le apasiona, y hablamos también de temas de cómo ser felices y qué se requiere para ser felices. Entonces, un poquitito que nos pudieras comentar de tu vida. Mi vida es principio de la tribu Bantú. Los Bantú son los 450 grupos etnias que componen toda África. Partí ayer, le regaló los Okyo, un libro sobre la cultura Bantú, donde vas a tener más información. Soy a México, trabajo mucho sobre ese tema de los derechos humanos, y apenas escribo un libro sobre ese tema y las soluciones, cómo podemos hacer para vivir un mundo con paz, con amor, con felicidad, donde la gente se va a sentir muy a gusto. Y lo que yo quiero que la gente sepa, que el mundo, el tiempo es muy corto. 50 años pasa rápido, 100 años más rápido. Entonces, lo poco tiempo que tenemos a vivir a esta tierra, donde todos nosotros somos emigrantes, somos senderos, tenemos que aprovecharlo, aprovechar su belleza, su riqueza, su cultura, todo lo que la tierra tiene para nosotros, porque cuando muere, ya no va a tener toda esa belleza que tiene esa tierra. Y solamente debemos tener la paz entre nosotros, porque la paz es un elemento muy importante. Hacer todo para ser nosotros mismos, no copiando casi otra persona, porque somos juntos, somos seres humanos, pero cada de nosotros tiene su don, tiene algo de especial, de menos o de más que otra persona. No podemos ser iguales, porque hasta los niños del mismo mamá, mismo papá no son iguales. Hasta los gemelos que salen los dos juntas no son iguales. Siempre hay uno que tiene más que otro. Esa es la lección de la naturaleza. En los árboles, vamos a ver los árboles grandes, chiquitas, o que árbol que da más frutas, o que casi no da nada. La naturaleza, Dios dice que nosotros nos podemos completar. Vamos a ver que el árbol que da muchas frutas, a veces no tiene muchas ramas. Lo que da más fruta no tiene, pero lo que tiene más ramas lo completas para dar más fruta al árbol que tiene muy pocas ramas. Entonces nosotros, los seres humanos, somos iguales. Debemos ayudarnos, completarnos, apoyarnos, menos no subestimarnos, porque cuando una persona se subestima, se pone como una persona agresiva, una persona que no le gusta la vida, provoca a su entorno una atmósfera muy negativa, porque se subestima. Lo que yo creo es que la licenciada Patti entiende aquí que cada de nosotros somos útil, cada persona tiene su papel, hasta la persona que nos cuida, los animales, tiene su papel, porque si no está allá, no vamos a tener nada. Los maestros tienen su papel, los abogados, pero cada persona tiene su papel en la sociedad. Entonces, no hay ningún papel más que otro, pero son los papeles que se completan para hacer la sociedad. ¿Qué podemos decir a quienes nos ven, a quienes nos van a escuchar también? Algunas palabras para que puedan ser felices. ¿De dónde nace la felicidad? La felicidad nace de la paz. De la paz. Sí, porque cuando tú también sientes que tu alma, tu espíritu, tu entorno, lo que haces, tiene la paz te lleva directamente al éxito. Porque cuando tienes la paz, todo está fácil, todo fluye, todo fluye alrededor, todo lo que quieres hacer, hacer. Y lo que provoca la paz es el amor. Porque cuando una persona siente que, uno, la gente la ama, dos, él mismo ama a su propio cuerpo, tres, lo que hace, lo gusta, o sea, ama lo que hace. Es como Patti que
es un curador que ama ama lo que hacen, le da mucho ánimo, le da mucho ánimo de hacerlo, lo hace con mucho gusto. No, cuando hacemos algo sin tener esa parte de amor, nos quita la felicidad, porque la felicidad viene del éxito que ganamos todos los días. Cuando ganamos el éxito moral, físico, financiera, educativa, todo lo que podemos hacer a la sociedad, cuando tenemos el éxito, ganamos. Como niño, acá en la escuela, su maestro dice, no, tienes 8 de promedio. O sea, ah, como maestro, le da la felicidad porque sabe que efectivamente estudió, tuvo un buen resultado y los resultados siempre dan la felicidad. Entonces, cuando queremos ser felices, debemos amarnos y amar lo que queremos hacer. No copiar, porque cuando copia a alguien, lo que es seguro que vas a llegar un tiempo que ya no va a ser qué hacer, porque como no es tu propia idea, efectivamente, como no es tu idea, como no es tu, lo que vienes adentro de ti mismo, llega un tiempo que te paran. Por eso que hay mucha gente en la sociedad que toma tiempo a odiar o a chismear a otra persona, que la doctora Patti, que mala, solamente porque él quería copiar Patti, y como lo puede copiar, se transforma directamente en un obstáculo, una persona que quiere destabilizar la esencia, ese don que tiene Patti. Pero es un don viene del cielo. Hay un dicho africano que dice que nadie puede tapar la luz del sol. Nadie, hasta los grandes científicos del mundo, no puede tapar la luz del sol. Cuando la luz del sol va a salir, sale. Que te gusta, que no te gusta, va a salir. También un dicho africano dice que plátanos que vas a madurar, vas a madurar. Que lo pone en sol, que lo pone en refri, se va a madurar, porque es un plátano preparado para madurar. Pero plátano que no vas a madurar, que lo pone a sol un año, nunca vas a madurar, porque es un plátano que está preparado para no madurar. Por eso nosotros debemos entender que es así que funciona la sociedad. Todos somos útiles. Todos, no hay ningún ser humano que es útil. Hasta nuestro discapacitados que tenemos a la casa son útiles, porque a veces no puede salir, se queda en la casa, cuida la casa, no sé, todos son útiles, nadie no es útil. Pero lo mejor aquí es que es mejor que nosotros respetamos cada persona con licencia, el don que tienes para aportar a la sociedad. Ahora, la medicina, la herbolaria, las plantas medicinales, ¿qué papel juegan en la vida del príncipe? Sí, no se mente a medida la medicina alternativa es la primera medicina del mundo. En principio la humanidad no tenía pastilla, no tenía infecciones, todo se curaba con las hierbas, hasta los animales se curaba con las hierbas. Entonces, hoy nos llevaron esa medicina convencional, que es una medicina con los medicamentos, con mucha química, que nos cura y nos multiplica, provoca otra maldad. Se cura una enfermedad, pero te provoca una enfermedad. Hace que hoy vemos que el 80% de gente del mundo sufre, son enfermos. Y a veces no son las enfermedades que él debe tener, pero porque tuvo una enfermedad que la medicina provocó una enfermedad, porque tomaba la medicina, le llevas a una enfermedad que no estaba esperando. Y puede tomar, por ejemplo, mi papá tiene 95 años, se parece fuerte porque no toma la pastilla. Todo su medicina son la medicina alternativa, las hierbas, porque es natural, es vida, es algo fuerte. Camina, maneja, nadie no puede creer un señor de 96 años que está manejando su coche, se va caminando la mañana, hace la caminata cerca de su casa. Para decir que nadie no puede borrar la medicina alternativa, porque eso
es la base, es natural, es una medicina captando una medicina que tienes un acercamiento directo con el ser humano, porque en principio Dios no preparaba que debe tener las máquinas con todo lo que tenemos ahorita, pero ya se ve que los seres humanos te pueden curar, debes conocer la hierba, pues la prueba es que toda esa medicina que tomamos, todo viene de las cortezas y las hierbas, no toma las hierbas, lo procesa, lo pone en la química, y la misma hierba que cuando tomamos, no, es que es una medicina alternativa, yo que no. Entonces, de verdad, no debemos perder de vista ese punto muy importante, que la medicina alternativa es una medicina calcando directamente sobre la esencia del ser humano. Muy bien. Ahora, también algo ya para cerrar, porque sabemos que el tiempo está un poquito recortado. También veníamos hablando sobre un tema que se me hizo muy interesante, que bueno, esto sería así como que para hablar horas y horas y muchísimas horas. Cuando decíamos, ¿por qué pedirle a los santos? Hablando pues de esas veces que tenemos algunos problemas y que estamos pidiéndole a los santos, estamos pidiendo a nuestros ángeles, pues ayuda del cielo, ¿no? Y por ahí nos comentó algo muy interesante el príncipe, que decía, ¿por qué pedirle a los santos si puedes pedirle a tus seres queridos que ya murieron? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Es una de las... ¿De lo que manejan ustedes en África? No solamente en África, es la realidad de la sociedad anterior. Es así que antes de la llegada de las iglesias, la gente criaba a sus santos, a sus muertos. Por eso que aquí, por ejemplo, en México, la gente iba a saldar sacrificio, quitaba corazón para ofrecer a Dios. La gente tenía una manera directa de hablar con Dios sin... porque los muertos son espíritus. Dios es un espíritu, Dios no es un ser humano. Dios es un Dios que se encuentra a toda parte de la tierra, que sea del norte, del oeste, del este, de África, de América, de Asia, hay un solo Dios, no hay dos Dios. Y si yo le pido entonces a un ser querido que ya murió, por ejemplo, a mi papá, ¿viene y me ayuda? ¿A mi abuelo viene y me ayuda? Porque como los muertos no son muertos, todos los muertos son cerca de su familia, pero nadie no lo ve porque es un espíritu. Y Dios, como un espíritu, lo ve y él tiene la posibilidad de comunicar con Dios. Para decir que cuando tienes un problema, que llamas a tu espíritu, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, tu tía, un miembro querida de la familia, un gran amigo que tú amabas mucho, que se falleció, le dice, sí, mi amigo se llama como Antonio, mi querido Antonio, tú que ya no estás aquí con nosotros, dile a Dios que yo tengo ese problema, te lo juro que esta pedida se va directamente al cielo. Porque Antonio, lo conozco, ya de, aquí la voz de mi amiga Pati, no, Dios por favor, ayuda a Pati, era una buena persona, cuando se va a la tierra, ayuda. Pero cuando dice a Josué, a Juan, Mateo, no es tu familia, no, me voy a la iglesia para pedir a San Juan. San Juan, no sé, San Juan que tuvo su familia en Israel, que era su propia familia, porque cuando habla de San Juan no te va a aparecer, pero cuando habla de tu abuelo con su nombre, porque hay un problema, tienes que, cuando quieres evocar tu muerto, tienes que darle todo su nombre. Si se llama Jean-Louis Vignat, me llama, porque hay muchos Jean, hay muchos Luis, pero cuando dice Jean-Louis Vignat, hay uno solo Jean-Louis Vignat. Entonces, tienes que precisa muy bien su apellido, porque si dice, Pati, van a salir muchas. Todo Pati, no la conozco, me cierra mi persona, ¿por qué no me llama por mi nombre? ¿Cómo me llama por un nombre general? Llámele Pati Mendoza García Romero. Todo su nombre, así te aparece, porque hay único, un solo Pati Mendoza Romero. Uno,
si hay un segundo, debe ser un parte Mendoza Romero de la familia, porque ya va a ser que somos de la familia Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Gracias también a ustedes y bueno, pues por ahí estaremos pasando más información sobre lo que se estuvo realizando aquí en estos días tan bonitos en Casanares, Colombia. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. Ya me tocaron. Bueno, pues ahí está lo que estuvimos compartiendo con el príncipe. De verdad, cosas así o para nosotros de pronto un poquito extrañas para nuestras creencias. Simplemente son creencias que cada uno de nosotros tenemos y que cuando escuchamos algo diferente de otro país, nos quedamos así como, bueno. Pero esto no significa que cuando nosotros no conocemos otras culturas, cuando no conocemos otras formas de pensar, no significan que no existan. Simplemente existen, pero para nosotros son situaciones nuevas. Y hay algunos detalles pues interesantes que se estuvieron tocando ahí, a lo que el príncipe mencionaba que, pues, cómo encontrar nuestra felicidad. Y aquí lo hemos estado hablando en diferentes ocasiones, en diferentes temas. Y uno de los puntos que el príncipe mencionaba es ámate a ti mismo, es amar lo que haces también. Pero de pronto podemos decir, ¿cómo me puedo amar yo cuando dentro de mi ser, cuando dentro de mi esencia hay tantas heridas emocionales, hay tantas heridas mentales que me hicieron a través de lo que ha sido mi vida? Y una y otra vez, yo se los voy a comentar y se los voy a decir para que de pronto quienes ya están cansados de la situación que están viviendo, que de pronto ya no saben cuál es el camino a elegir, yo se los de con mucho, mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, yo se los digo y les hago la invitación. Que conozcan lo que son las medicinas sagradas, que conozcan lo que es la ayahuasca, una medicina que nos lleva a conocer de manera muy profunda todo lo que es nuestro ser interior y nos lleva a trabajar todas aquellas heridas que traemos incluso desde el vientre de mamá. Es una medicina que conforme nosotros vamos avanzando en el conocimiento de ella, nos introduce cada vez más profundo a nuestro ser y de manera muy, muy bonita, muy amorosa, nos va sanando energética y espiritualmente. ¿Cómo es que podemos nosotros lograr un cambio en nuestra vida? Simplemente cambiando nuestras expectativas y cambiando nuestra forma de pensar, porque si a la edad que ahorita tenemos, los resultados que hemos tenido no son los resultados que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos están dando abundancia en proyectos, que nos están dando un cambio sustancial para mí y para mi familia, entonces ese no es el camino. El camino va a ser siempre el más correcto cuando nosotros estemos encontrando lo que es la paz, la tranquilidad y que nos dé la realización de nuestros sueños. Entonces, esta medicina, como otras medicinas que existen, otras medicinas que también son consideradas medicinas sagradas, las podemos utilizar, pero siempre que sea con una persona totalmente profesional y responsable. Aquí en pantalla usted ahorita está viendo lo que es la liana de la ayahuasca, que esta es la base de este brebaje. Y bueno, en lo que es el área de Perú, la utilizan con lo que es una hoja que se llama chacruna y la forma de proceso que es en Colombia es un proceso diferente, pero igualmente muy purificador y sanador. Entonces, si nosotros escuchamos personas diferentes de otros continentes, de otros países que nos hablan de cómo ser felices, de cómo poder encontrar un camino diferente, yo creo que tenemos un poquito que abrir nuestra mente para poderlo hacer. Y bueno, aquí también en estas imágenes estamos viendo sobre lo que es la realización de otras medicinas sagradas que están consideradas ahí en Colombia, que es la Wilca, una medicina fuerte, una medicina muy profunda que nos lleva también al entendimiento de nuestro ser. Entonces, bueno,
Hay mucho por decir, traje mucha información de Colombia, lo que es la selva, una selva realmente maravillosa que es la Pachamama, que hemos de entender que la tierra que es la que nos da el soporte y nos da el sustento para nuestra vida, que lo que nosotros ponemos en la tierra, la semilla que nosotros sembremos, es lo que vamos a estar cosechando. Incluso ahí en esta bellísima comunidad que tuve la oportunidad de estar, pues se trabaja también con el temazcal, estas medicinas también ancestrales que en la parte física pues nos van a ayudar a eliminar toxinas, nos van a ayudar a trabajar sistema circulatorio, nos van a ayudar a limpiar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y también aquí les presento un poquito parte de la comunidad de nuevos amigos que se hacen de otros países y cómo es ir poco a poco extendiendo y expandiendo los conocimientos, tanto los que tenemos aquí en México que podemos llevar también a ellos y poder combinar los conocimientos que ellos tienen para traerlos aquí a México, aquí a Colima y poder yo de esta manera compartir con las personas que confían en mis conocimientos, que confían en todos estos 21 años de profesión que tengo, entregando siempre, siempre lo mejor, con mucho respeto, con mucho amor para los padres y también para las madres de familia y las familias completas que se acercan a esta medicina, a esta sanación tan hermosa y tan bonita. Yo les recuerdo que si usted quiere participar con nosotros en estas ceremonias, aquí en Colima tenemos cada sábado, cada primer sábado de mes, tenemos una ceremonia y también en Guadalajara, el segundo sábado de cada mes en Guadalajara estamos también teniendo ceremonias. Vamos a llevar la paz, vamos a llevar la luz y vamos a llevar esperanza a quienes en estos momentos pues están pasando por situaciones difíciles. Hoy más que nunca necesitamos unirnos a través de la conciencia, unirnos a través de lo que es el amor y el entendimiento. Y esta medicina, lo que es la ayahuasca, pues nos da toda la apertura y nos da todo el conocimiento para que nosotros podamos ofrecer algo diferente a lo que es la familia y lo que es obviamente pues todo lo que nos rodea. Yo con esto me voy a despedir y les agradezco a quienes nos están viendo en este momento, a Guillermo Bueno, dice, saludos desde Guadalajara, nos da mucha alegría que estés de regreso a México, sigue compartiendo tus conocimientos, por supuesto que sí, también a Jaime Ortiz y a quienes nos ven, que no alcanzo a ver todos los nombres, pero bueno, a quienes nos están viendo, muchísimas gracias, yo los veo el próximo miércoles a la misma hora y de nuevo pues agradecerles que nos acompañen, gracias.